Hola mesitos, yo soy su amigo Mesh y les traigo un video más aquí en su canal, La Magia del Coleccionista. Si bien en nuestro calendario de videos debería haber tocado la review de Skeleta Holiday, sin embargo, un amigo mío me pidió de favor que yo les restaurara a su Claudine Wave 1. Se las voy a enseñar. ¡Aquí! Y como pueden ver, esta muñeca tiene pues algunos detallitos. Para empezar, el cabello pues sí hay que lavarlo porque lo tiene muy greñudo. Nos damos cuenta que también la cabeza, pues el ancla algo le tiene. Vamos a ver qué es lo que le puede estar pasando. También el maquillaje del labio se le está borrando en una parte. Ya perdió un poco del colmillo y también de los labios. Pero el principal problema que él pues fue el que nos los dio es que tiene las ligas ya bastante flojitas. De hecho, le habían hecho el truco de darle la vuelta para tensarlas y que no les quede flojas. Nunca hagan eso. Revise mi video de cambio de ligas. Ahí explico el por qué. Antes de iniciar con este video, les recuerdo que tienen que revisar dos listas de reproducción, ya que cuando es restauración, básicamente no explicamos nada, solo hacemos todo el proceso. La primera lista es los tutoriales, donde íbamos a explicar tres procesos importantes, que es el de restauración de pintura, lavado del cabello, cambio de ligas y posiblemente ver qué le vamos a hacer con el ancla. Tendrían que checar el de cambio de cabezas. Y finalmente también les recuerdo que he hecho otros videos de restauraciones, los voy a dejar aquí en la i para que ustedes vayan a verlo. Ahora sí, reparo. Bien, lo que vamos a hacer en general es vamos a hacer diferentes procesos. Primero vamos a tener que quitarle la cabeza a la muñeca para ver qué es lo que tiene el ancla y ver si tiene algún tipo de reparación. Segundo, lo normal que es lavarle el cabello a la muñeca porque si se siente pues algo seco. Y en el proceso también vamos a restaurar este labio partido que tiene y restaurar el colmillito roto. Finalmente, por lo cual mi amigo me dio la muñeca es porque necesitaba que le hagamos un cambio de ligas, porque como pueden estar viendo, la muñeca pues bueno, está bien floja de esa parte. Entonces también vamos a hacer el cambio de ligas. Como paso 1, lo primero que vamos a hacer es remojar la muñeca en agua caliente para quitarle la cabeza. Ya esto va a facilitar muchísimo mejor todo lo que vamos a hacer, porque ya una vez con la muñeca con la cabeza quitada, le podremos lavar mejor el cabello y ya una vez que seque el cabello, reparar la parte del labio. Pues bien, ya le quitamos la cabeza, la verdad el ancla está bien, sí se ve que está algo sentida porque tiene ya el plástico en color blancuzco, eso le pasa al plástico cuando se le ha manipulado mucho y está a punto de romperse, o sea, tampoco es como que se va a romper ahorita, pero sí se puede llegar a romper, ¿no? Hay un truco que es ponerle cola loca e irle moviendo el palito para que se vaya quedando rígido, pero que no pierda la movilidad, la verdad. Voy a hablar con el dueño de la muñeca para que me dé el permiso de hacerlo. Si no lo hago es porque no me dio el permiso. No voy a arriesgar una muñeca que no es mía a este procedimiento, sobre todo porque igual no lo he intentado. Ya que le hemos quitado la cabeza a la muñeca, va a ser un poco más fácil que nosotros le lavemos el pelito. Lo que vamos a hacer pues, básicamente es remojarlo utilizando el agua que ya se enfrió para quitarle la cabeza. Esto lo pueden hacer igual en sus baños, en sus lavamanos. Nosotros aquí por practicidad lo vamos a hacer aquí y vamos a utilizar nuestro champucito para este procedimiento. Pues bien, en lo que se deja que el pelo de la muñeca se seque, ahora lo que vamos a hacer es cortar la liguita que está aquí para que nosotros podamos cambiarla por una pues nueva, porque esto ya está estirado, vean que la muñeca pues le tiembla la entrepierna.
Y aquí ya hemos acabado con el proceso del cambio de liga. Vean la diferencia. Si recuerdan en el anterior video, cuando le hacíamos así a la muñeca, sus dos piernas bailaban. Aquí vean cómo le hago, lo hago con fuerza. Y sí, obviamente bailan porque tienen que bailar, pero antes eran más flojas, ahorita ya está más dura. E incluso lo podemos hacer así y las piernas no se están cayendo. Vean que incluso hasta sentada se mantiene solita, porque antes con las ligas se iba para atrás porque ya estaba muy floja la liga que ya tenía. Vean cuando se hace bien el cambio de ligas, cómo se mantiene la muñeca firme, porque cuando esto está flojo, ¡bum!, se nos va automáticamente para atrás o para adelante, ya sea el caso. Vean que incluso agarrándola de las puntas de sus piernas, la muñeca está firme como roble. Podemos hacer así, no se nos está yendo para ningún lado, hasta de enfrente. Pues bien, ya casi terminamos con este proceso de restauración, que estoy muy emocionado porque es la primera vez que hacemos algo tan grande con una muñeca. Hemos hecho varios procesos y por eso es muy importante que ustedes vayan a ver todos los videos anteriores para que ustedes vayan viendo exactamente cómo hacer todo esto que estamos haciendo. En fin, lo que vamos a hacer ahorita, que es lo último que nos falta, es retocar maquillaje. Como pueden estar viendo, ya habíamos visto que el labio lo tenía bastante despintado, había perdido incluso uno de los colmillos por este hueco que tiene, pero tampoco me había dado cuenta que en el maquillaje, por ejemplo, aquí, de igual se le está despintando, aquí también tiene un poquito despintado, aquí también, por ejemplo, le falta un pedacito de lo que es la pestaña. Entonces hay que hacer, aunque son muy mínimos esos detalles, hay que hacerlos, hay que restaurarlos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar este tono de rojizo para el labio. Obviamente el negro para retocar las pestañas. Y el blanco que nos va a servir precisamente para el colmillo. Y creo que por allá hay una partecita en el ojo que también hay que retocarlo. Finalmente todo esto, una vez que la pintura seque, vamos a utilizar nuestro sellador Politec. Que esto es lo que va a hacer que toda la pintura seque, no se le caiga con el tiempo, y si en caso de que la persona quiera lavarla, no se le vaya a quitar, pues obviamente esto que vamos a hacer, ya que recordemos que esta pintura, una vez seca las 24 horas, ya es resistente al agua. Vamos a utilizar este tono que es como tipo rojo vino para los labios de Claudine. Podrán verse que a lo mejor en la pintura fresca se ve más claro, pero quiero que vean ya la pintura seca que tiene la tapa. Ya es el mismo tono que tienen los labios. Ahora ya secó la pintura, lo único que nos falta es protegerla, porque así con la pintura simple, pues cualquier lavada que le demos la vamos a tirar. Entonces lo que hay que hacer aquí es utilizar el Politec, que es nuestro sellador. Es este que parece como si fuera Resistol. Yo les recomiendo mucho esta marca. Les va a dejar la carita un poco brillosa, pero es un brillo muy natural. No se le ve como un plástico o una calcomanía cuando seque. También les recuerdo que esto se puede lavar precisamente, pero hay que esperar 24 horas para que seque bien. Va a secar en unas 2 o 3 horas y ya se puede tocar la cara, pero en caso de que necesitemos lavarlo, sí necesitamos que seque ese tiempo.
Y así es como nos ha quedado la restauración de la carita de Claudine. Ya está seco, en teoría, el esmalte que le pusimos, solo que, pues, recuerden que hay que esperar que seque 24 horas para que fije completamente. Vean que igual no brilla demasiado, o sea, es un brillo como natural, no va a estar muy brilloso inclusive hasta cuando le tomen fotos. Chicos, hasta aquí hemos llegado con la restauración de esta muñeca de Claudine. La verdad es que sí nos llevó mucho trabajo y nos llevó varios días hacer todo este proceso de restauración, más que nada por el detalle de la carita. Como es una web 1, ya sabemos que esas no tienen la mejor pintura ni la mejor calidad, por lo tal, pues se va a ir desgastando constantemente con el tiempo, e inclusive si nosotros les queremos lavar la muñeca, la cara, o inclusive lavarles el cabello, se les va a terminar borrando algo. Yo estoy muy contento, la verdad, con todos estos resultados que dimos. Recuerden que tienen que ver todos los demás procesos a detalle para que no se pierdan cómo pudimos hacer esta hermosa restauración. Yo hasta aquí cerré el video. Recuerden que si les gusta el videito, pulgarcito arriba, suscríbanse y compartan. Además de que si quieren más de mi contenido, visiten mis demás redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, porque ahí constantemente estoy subiendo mucho contenido de Monster High y también de mí mismo. Yo hasta aquí dejo el video y recuerden que su amigo Mesh los quiere.